Que onde concedes o madre outra vez sendo é a orgulho de tu família? Que capo que sus de verdade te quiero mucho pero bueno, e o nomás lhe roube alva niche concedes o madre esse espaço para desear-lhes feliz dia de reis, los reis que são y que verifiquem tener la campanita activada para que les avise de los videos porque YouTube é o top 5 plataformas que não avisa jamais de los videos que sube la gente. Y se sus no evem é o canal verte antes de que tiver alvas adicto alva nizede, mira como me tiene. Bueno y aponga la intro editor conceder tu madre. Ay, míreme, tu suegra. Que ojo, ya tengo palpico. Y tengo palpico de diamante igual, me hago el pico de diamante. Ojo, armadura de cuero. No, espérate, ¿qué? Ay, me espanté. Espérense que me voy a hacer el pico de diamante, Me voy a hacer el pico de diamante y pico la obsidiana. Además, vean, estoy a punto de ser full diamante. Ya sé que tiene maldición de ligamiento, pero bueno, es armadura de diamante al fin y al cabo, Sirve y cuenta. Ese es otro barco, ¿no? Sí, es otro barco. Es otro barco, gente. ¿Qué onda? Vine por los cofres, perro. Ay, no, pura grava, no me la contés. Pero no lo configuro. No, me hago. Oh, ¿vieron esa salvada? No, es que soy... Cristóbal Colón, ¿eres tú? Ahorita vamos a... Ah, espera, ay, ¿a dónde vienes? Perro. Si se preguntaban qué le pasó a los españoles cuando se ahogaban, esto. Fijo, hay un cofre mínimo, ¿no? Debe de haber un cofre mínimo. Respira. Qué estresante. Es por eso que soltaban oro. Exactamente. Una puerta vanished. No, chicos, no. En 1700 no existían las puertas. Ok, sí me hago una puerta. Está bien, ya les hago caso. ¿Qué? Esto no tiene nada de cofres. ¿Dónde está mi pala? Aquí está mi pala. No, gente, no hay cofres aquí, Creo que no hay cofres en este barco. ¿Saben qué? Me voy al otro barco. Espérate, ya vine aquí, ¿no? ¡Ah, yo ya he venido aquí! Hay un cuenco ahí tirado. Se me hace raro que haya un cuenco ahí tirado. No creo que la marea se lo haya traído. Sí, me suena que ya vine. ¿Pero a ese templo ya fui? ¿Se te olvidó la TNT? ¡Oh, cierto! Cierto, creo que ya lo exploré, Cierto, a ver. Sí, ya lo exploré, miren, ya. Ya está más pisado que nada, ya. Por mis 4 bloquecitos de oro. Que me sirven para 4 manzanitas. Vamos, una. Y tiré la puerta, ¿verdad? Soy un animal. Aquí está la puerta, bien. Y acá hay 2. Me llevo la obsidiana de una vez, Me la podría llevar de aquí. ¿Se acuerdan dónde vivo? Porque yo no me acuerdo dónde vivo, Espérate, un barco. Ya lo exploré, ya no sé cuáles barcos exploré y cuáles no, me cae. ¡Ah! ¡No lo he explorado! Bien, espérate, a lo mejor salen los diamantes aquí, espérate. No mames. ¿Cómo que armadura de cuero, pa? 9 de 9. Ay, la concha de tu hermana. Ok, me pudo haber salido el diamante. ¡Ay, ya me había espantado! Ya les iba a decir, oigan, ¿y mi diamante? Pues si lo usé para el pico. Ya me iba a espantar, ya le iba a mentar toda su madre al Minecraft. Pero no, que yo me gasté el diamante. ¡Ay, qué idiota soy! Bueno, pues ya tengo el diamante que necesitaba, chicos. Ya no tengo que ir a minar. Espérate, ¿cómo quito esto? Listo. A buscar mi casa, chicos. Me espanté. Ahí está el diamante, chicos. Vámonos. Manzanas. Diamante. La obsidiana, la concha de... Mientras crece el bambú, vamos a hacer pociones. Vamos a prepararnos para matar al dragón, gente. Vanis, ¿nos podrías contar cómo te hiciste tu primera cicatriz? Ya que andas contando chocoaventuras palo de corazón. ¿Mi primera cicatriz? No tengo ninguna cicatriz. ¡Ah, sí tengo cicatrices! Sí tengo. No, Vanis no es latinoamericano. Sí. Tengo una... Ok, tengo 2. ¿Dónde está una? Aquí tengo 1, 2, 3... Y no sé si en otra parte del cuerpo tenga. Pero tengo una cicatriz en los dedos. Tengo dos en la mano. Porque una vez estaba cocinando. Ya estaba ahí Vanished bien bonito en el sartén. Volteaba el bistec.
le echaba salecita. Entonces se me cayó la carne de lado. Y yo, como tonto, imagínate que este es el sartén. Ajá. Y la carne se me cayó al ladito. Espérate, ahí. Carne. No, bistec. No, espérate, ¿qué? Sartén. Y la carne se me cayó ahí. Ajá. Yo metí la mano ahí en medio. Ahí en medio metí la mano para agarrar la carne. Y me quemé. Y tengo unas pequeñas cicatrices aquí en la manita, en la muñeca. Pero son chiquitas. Perfecto. Y ahora, chicos, mientras les voy a dejar un pequeño timelapse. ¿Vieron tremendo 360? No, hombre, qué bicho. Tengo que esperar a que crezca el bambú, ¿eh? Me quiero llevar cohetes por si las fly, ¿sabes? Unos cuantos cohetes para las elitras. Y flechas, obviamente. Tengo para hacer pociones, dame esto. Ya calenté unos cuantos cristales. Y ¿saben qué es lo que voy a hacer? Ahorita van a ver. Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Perfecto, bien. ¡No! Un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, un 2, 3, 4. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer ahora una de estas. Muy bien. Un polvito de Blaze, muy bien. Y vamos a hacer pociones, chicos. Pero no cualquier poción. Vamos a hacer pociones de agua bendita. Escuchen ese ruido. Es un frasco llenándose con agua bendita. Oh, sí. Vamos a sembrar. Solo tengo dos. Espérate, sí tengo melones. Bueno, y ahora les va otra historia mejor. Tengo unos amigos, ni son mis amigos, son de mis papás, que se llama uno Rodrigo, el señor. El chiste es que se casaron y hasta apenas se fueron de ¿cómo se llama? De luna de miel. Fueron de luna de miel, adivinen a dónde. Fueron a Roma de vacaciones, a Roma, al Vaticano. El chiste es que a mis papás le regalaron pues varias cositas del Vaticano, bla, bla, bla. Y un frasquito chiquitito, chiquitito de agua bendita. Yo estaba buscando con mi hermano mi perfume, porque yo no tenía perfume. Mi papá siempre tiene un montón de perfumes. Mi papá es de los que se echa un chingo de perfume. Y cuando entré vi ese frasco y me lo eché en el cuello. Pero no olía nada. Dije, no, espérate, ¿esto qué es? Yo pensé que era una prueba de perfume. Entonces le tomé y yo, no sabe agua. Y lo tapé y lo dejé ahí. Dije, ¿quién sabe qué sea eso? Y mi papá me dijo ya después que... ¿quién se tomó mi agua bendita? Y yo... yo en la noche ya andaba flotando, gente. Ya andaba... espérate, ya andaba así, espérate. Ya hasta estaba caminando al revés. Le digo, ¿qué buscas, papá? Mi agua bendita. Ah, no, pues no, no sé a dónde se habrá ido. Te lo juro, te lo juro. Nunca lo conté porque me da vergüenza. O sea, es que da vergüenza contar eso. Me da vergüenza contarlo. Pero bueno, ya dije, ya me animé en contarlo. Le conté a mi papá que yo me tomé su agua bendita. Vamos. Y listo. De hecho, también sería bueno ir por obsidiana... para hacer un Ender Chest. Porque creo que me saldría... vamos por obsidiana, chicos. Creo que me puedo hacer un Ender Chest, ¿eh? Creo que sí me sale para hacerme un Ender Chest. Ok, a picar obsidiana, gente. Perfecto, subimos y vámonos de vuelta a casa, gente. A ver si ya crecieron los melones. No crecen los putilemones. ¿Qué? Los putimelones. Ok, les voy a poner una lucecita para que crezcan. Eso, crezcan, crean en Cristo. Mientras voy a poner el cofre de las pociones, hacer un Ender Chest, etc. Ah, pero no tengo toque de seda. ¿Cómo me lo llevo? ¡Qué idiota! ¡Estúpido! Bueno, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Mientras, guardamos esto y esto y esto y esto. Agarramos madera. Hacemos acá cofre, cerca de la casa. ¿Y saben qué podemos hacer mientras para no perder tiempo? Soy un tonto. No sé cómo no se me ocurrió. Miren, chéquense lo que voy a hacer, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Cofre, perfecto, el cofre. Nos acercamos acá. Le ponemos aquí. Y vamos a hacer pociones de estas, la rara poción mientras. Para ya nada más llegar y ponerle el melón. Tres rara pociones, perfecto. Y así, nos vamos poco a poco. No crecen las sandías o calabazas en el micelium. No crecen el micelio. Ah, bueno, pues quito el micelio, espérame. Un, dos, tres, perfecto. Le metemos esto aquí. Tengo una idea de cómo hacerle. A ver si es cierto. Ahí está. Y luz acá. Ahí deberían de crecer. Quitamos esto. Ponemos piedra, perdón. Piedra y luz. Piedra, 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 piedra. Luz, 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 luz. Ahí, ahí está. Un chingo de luz para que crezcan. Si no crecen es porque no le tienen fe a Cristo, ¿eh?
Listo, metiche. Ahí está. No, what the fuck. Buenas, mi... Pepitas y melones. Ahí está, perfecto. Le metemos un melón y nos vamos así con todos. Y tenemos que meterles esto y pólvora. Se me olvidó la pólvora. Metemos también esto para hacer la poción curación instantánea 2. Y le metemos pólvora. Hacemos esto. Y hacemos esto. Así, perfecto. De hecho, uno menos. No, cierto, no, está bien. Pólvora, le meto pólvora y listo. Pólvora y listo, tenemos unas. Tenemos 3 pociones de curación instantánea que curan como 5 corazones, ¿eh? No sé cuántas me llevaré, pero también me voy a llevar sopas para curarme, no solo pociones. Yo creo que con estas pociones estoy más que bien. Mientras se hacen, voy a hacer la mesa de encantamientos. Obsidiana. Cuero. No tengo más cuero. Estoy seguro que tenía más cuero, ¿no? No puedo tener solo 9 de cuero. Acá tengo 20, qué idiota. Perfecto. Papel. Papel y libros. 10 libros, hombre. Me hago la mesa de enchant. Ápate los diamantes. Me hago la mesa de enchant, por supuesto que sí. Ahí ni siquiera van los diamantes. Acá está. Y esto. Bien. Y la ponemos por acá. Aparte soy nivel 32, ¿eh? Podría encantar. Es que necesito un pico con toque de seda para llevarme la mesa de... Un cofre de Ender, perdón. Pero no creo que me alcance para hacerme toque de seda. Más bien, no creo ni que me salga, ¿eh? ¿Por qué no crecen más melones? Ah, porque se hizo micelio esto. ¡Qué asco! Y pues mientras voy a matar vaquitas, ¿eh? Para conseguir más cuero, yo creo. En lo que crece también el... La caña de azúcar. ¡Muérete! Perfecto, quítate, bien. Vaquitas. O vaquitas. Y pues yo creo que ya estoy para matar al dragón, ¿eh? Yo creo que ya estoy, chicos, para matar al dragón. La verdad me quería llevar el pico con toque de seda, pero no creo que salga toque de seda. Eficiencia 1, apenas está en nivel 6 esta cosa. Recuerden que cada librería son 2 niveles. O sea, necesito 15 librerías para tener el nivel 30. Ok, voy a hacer cuencos y también voy a preparar sopas. De hecho, voy a ir por más hongos. ¿Cuántas margaritas tengo? ¡Nada más 40! Híjoles, ese es un problema, ¿eh? Me traigo los huesos y voy a ir por más hongos. ¿Por qué se pasa el micelio? No me digas que este micelio le pasa a este. Ok, lo voy a quitar. En teoría sí, ya no se debe de pasar, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto, con esto me basta. 12 sopas. Yo tengo 2 y soy un panda. Ahí está, cúrate. Otra sopa. Cúrate. Me sobran. No, ya no quiero gastar más. Ahora metemos sopas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y no tengo más. Ay, la concha de tu hermana con el micelio. Qué asco con el micelio. Me cago en todo el micelio, de verdad. Me cago en lo cagable con el micelio, de verdad. Me cago en lo cagable. Vean, ¿qué les dije? La caña cómo está creciendo, les dije. Pero no tenían fe en mí. Decían, deja de plantar, Vanished, que no va a crecer más. Pero vean, tremenda caña. Mira, ya tengo 2. Llevo 4. Y esto ya me lo voy a empezar a ahorrar. 5, 6, 7. ¿Cómo la ven? Ya acaba de crecer otra, ¿lo ven? Es que, chicos, confíen más en mí, por favor. Confíen más en mí. Si no, ¿a dónde vamos a parar? 18, bien. Y chicos, ya nos salieron más vacas. Creo que ya nos spawnean más vacas. ¿Qué pedo, eh? Hola. Adiós. No sé por qué no están apareciendo tantas vacas. Ya tengo 19. Ya tengo 20. Necesitábamos 2 stacks, recuerden. 22, 23, 24, 25. O sea, estamos super nice, ¿eh? Estamos nice. Espérate, es una lluvia de eléctrica. Sí, es una tormenta eléctrica, pero no tengo vacas. Rápido, el cobre, espérate. Sonidos. Precipitaciones, sí. Creo que es tormenta eléctrica, gente. ¿Cómo se hacía un pararrayos? No me acuerdo.
Vamos a hacer un puto pararrayos. Acá está. Perfecto. Necesito una vaca, necesito una vaca. Espérate, bloques, bloques. ¿Para qué querías una vaca quemada? Para sopas infinitas. Una puta vaca. ¡No! Una puta vaca, no. Sabía que me tenía que guardar una vaca. Una puta vaca, por favor. Una puta vaca debe de aparecer. Porque no me digas que no van a haber putas vacas, bro. ¡No! No me puedes contar esto, ¿eh? Dígame que ven... a ver si por ahí hay una vaca. Si no, me voy. Me alejo. Me alejo. Dame barco. Vamos, una vaca. Debe de haber mínimo una vaca. Vamos, que aparezca una vaca. Vamos, vamos. Ni una vaca, Dios santo. Chale. Ya me extinguí las vacas. No creo, ¿eh? Ah, ya mejor vamos a matar al dragón así, ¿eh? Ni modo, no me llevo toque de seda, ni modo. Me quería llevar un Ender Chest, pero ni modo, no se va a poder. Las balas de Lend me las traigo, esto me lo traigo, carbón me lo traigo, madera me la traigo. Más madera, mejor me traigo esta, dejo el oro. Ese encendeprende lo dejamos. Hacemos un encendeprende nuevo por si las dudas. El cobre lo dejamos. Pico me lo traigo. Comida ya traigo toda. Flechas, obviamente me tengo que traer todas las flechas. Arco, debo de tener arco. Acá hay flechas, aquí tengo arco. Bloques. Ah, chis, no tenía más flechas. Sí, aquí tengo más flechas. Ok, un stack y 10 de flechas. Y estoy seguro que tenía más, pero no las veo. Y creo que es todo. Los cohetes, claro que sí. Papel me traigo para cohetes, claro que sí también. Y ya. Ah, y cubeta de agua, sí traigo cubeta de agua, perfecto. Ok, tengo filo 4, eficiencia 2, manzanas, arco, esto acá. Bueno, de momento esto aquí. Y el poder 2. Ahora, no creo que me quepa todo esto, Dudo que me quepa todo, así que vamos a hacer cohetes. 42 cohetes. Yo creo que esto me basta para salir del Nether. Del End, perdón. Me traigo todas las sopas. Uy, no me va a caber todo, güey. Ni modo, dejo sopas, yo creo. Dejo sopas, me llevo... Me voy a tomar una, aunque sea. Sopas, me llevo unas cuantas nada más. Me llevo pociones, que son más rápidas. Yo creo que son mejores las pociones. Dejo uno esto de comida, aunque sea. Son mejores las pociones, obviamente. Y el hacha la puedo dejar, ¿eh? Y así. Así me voy. Yo creo que así estaría bien. Y me llevo para hacer sopas, obviamente. Bueno... Pues se ha dicho, a matar al dragón. Vamos, come on. Vamos todos para allá. Vamos a la obra. Creo que aquí voy a lanzar otra perla, a ver. Ok, todo derecho, Perfecto. Ok. Tal vez va a ser en ese desierto, Que a este desierto ya he venido. Ok, voy a lanzar otro ojo aquí, porque ya avancé bastante. Ok, todavía es más derecho. Debe ser por ahí, donde está ese mini zombie. O donde está este conejo bugueado. ¡En la cruz, te imaginas! No, espérate, lo voy a lanzar. No, espérate. Lo voy a lanzar en la cruz, a ver qué pasa. No creo que... No creo que sea en la cruz. ¿Qué probabilidad hay de que sea en la cruz? No creo, ¡No! ¡Ay, Dios maldito! ¿Ves por qué el empuje es bueno? No entiendo por qué dijiste que es malo. Si vas para abajo es una señal. ¡Ay, bueno! Al menos no fue exactamente en la cruz. El ojo lo lancé en donde está el barco. Entonces debe ser por... Aquí donde está el creeper. El creeper es sagrado. A ver, aquí. Mira, aquí abajito probablemente, la voy a lanzar aquí, a ver. Ahí va, una, dos. ¿Qué les dije? El creeper era sagrado. Miren, y nos da pólvora el perro. Ok, bueno, pues vamos para abajo, chicos. ¿Listos? Vámonos. Vamos a buscar el portal. Vamos, come on. Vamos todos para allá. Buscando el portal con el tío Vanish. A la madre, sigue. ¡Ojo! Sigue en directo el Vanished. Obviamente, ¿qué esperabas? Ok, momento equipación. Primero. Perfecto.
Tiramos los ojos. Perla aquí. Quito esto. El cubo de agua no creo que me llegue a servir. No lo sé. Tengo caída de plumas. Y soy malo con los Waterdrop. Así que lo quito. Mejor pongo pociones, pociones, comida. Pociones, pociones. Bloques y arco. Perfecto. Y yo creo que estamos bien. Vamos. Vamos. ¿Hay huevos o no hay huevos? ¿Qué pe...? ¿Vieron eso? ¿Vieron la lluvia, verdad? Ok, solo tengo una vida, así que no me afecta qué tipo de puente haga. Hay que tener cuidado con ver a los Endermans, claro que sí. Sube ahí que no hay Enderman y a empezar a destruir torres. Una ahí. No le di. Una menos. No le doy. No le doy. Ahí una menos. Esa estuve a punto. Esa ya le di también. Cuidado, no ver para abajo, ya que estoy viendo para arriba. Porque si veo un Enderman me va a atacar. No sé si ya le di o no. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta, dragón? ¿Esa de allá? Ahí le doy. A ver. Ahí. Ahí está, le di. A la otra, a la siguiente. Me di a mí mismo y no le di. ¡Ay! No vi al Enderman, no lo vi. Uf. Aquí. Ahí está. Ya no tiene torres. Perfecto, chicos. Dragón sin torres. ¡Ah! ¡Puto! Top 5 Tormat de Fitcher Top Minecraft. ¿Qué pedo? ¿Por qué no le doy? Estoy matando a la mamá de mis primos. Básicamente es mi tía. Perfecto, cuidado, cuidado. No vi ningún Enderman. No estoy viendo ningún Enderman. Ya le destruí esa torre, ¿no? No sé si le di a la última torre. Ya no tiene torre, creo. Hay que tener cuidado. Bajar la mira con cuidado. Bajar la mira con cuidado. Listo. No sé si ya le destruí la torre, pero creo que ya, gente. Top 5 wey, macho. Top Minecraft. Fitcher Top Minecraft. Concho boludo, tu mano. Ahora hay que esperar, chicos, a que baje el dragón. Ok, baja, perro, baja. Esperamos a que baje. Le llevamos por atrás. ¿Qué pedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se fue. Y se marchó. Ya su barco. ¿Vas a dejar al dragón sin huevo? Obviamente, pa. ¿Qué pensabas? ¿Que no le íbamos a robar el huevo? Pues a eso venimos, a robarle los huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te vayas, no te vayas. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! No le doy. ¡Ay, perro! Ahí le di. ¡Ay, perro! Debí haber guardado flechas para los shulkers, ¿eh? ¡Qué tonto soy! Vamos, primos, que le damos, que le damos. ¡Ah, me pegó! Vamos, primos, dele, 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 dele. GG, gente. Y ahora todo el nivel para mí. No, mi antorcha. No, mi otra antorcha. Bien, ahora huevo de mi tía. Bien. Lo siento, tía, me voy a llevar su huevo, ¿eh? ¿Dónde se fue? ¿Qué? Dupeo de golpes al dragón. Oigan, ¿y el huevo de mi tía para dónde se fue? ¿Otra cruz? Esta semilla está mal, concha su madre. Esta semilla está bien rara, concha su madre. Abajo, para abajo, para abajo. Antorcha, quitamos. Bien. Gracias, tía, por los huevos. Gracias, tía, por el huevo. Es que entro y justamente en una ay, Dios, estoy muy lejos. En una end city. Ahora, agarramos maderita. Hacemos una mesa de trabajo. Agarramos una trampillita. ¿Cómo se hacía la trampilla? Ahí mero. Subimos aquí. Ponemos la trampilla aquí. Pedo. Perfecto, la abrimos. Y vamos. ¿Qué les dije? 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 No confiaba en mí. Me voy a comer las sopas. El único problema que se viene, la fruta en el inventario, claro. Tengo que hacer un puente para llegar. Tengo que hacer un puente para llegar, es lo malo. Tengo una perla de Ender, pero dudo que llegue. Y la verdad, no me la voy a jugar. Perla de Ender aquí. Y voy a hacer un puente.
Deseenme suerte. No sé si llega, ¿eh? Yo creo que ya llega, ¿eh? Pinche perla, si no llegas, neta, ¿eh? Más te vale que llegues, hija de toda tu hermana. ¡No llegaba! ¡No llegaba! Si llegaba, ni si apenas si llegó. ¡Si apenas si llegó! Perfecto. Ahora, agarramos muchos bloques y subo por el barco. Y... ¡ay! ¡Está en la otra isla todavía! Bueno, puedo hacer un puente, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vanish, tranquilo, no pasa nada. Es un puente normalito, sencillito. Solo construye hacia adelante. No mires abajo, a pesar de que estás viendo para abajo. ¡Eh, Chulkers! Perfecto, perfecto, perfecto. Me pone nervioso las shulkers, ¿eh? Perfecto. Solo me quiero llevar unas cuantas shulkers. De momento no necesito tantas. Vamos, come on. Vamos todos para allá. Sí llego, sí llego. Sí llego con estos bloques. Creo que agarré un stacky 20. Uy, quién sabe si llego. Ya me están disparando los shulkers. ¡No, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ok, llego al techo, llego al techo, llego al techo. Ok, dispárame una más. Dispárame una más. Dámela, 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 dámela. ¿Qué? ¿A quién le disparas, idiota? Aquí estoy. Ay, me das mientras. Dame otra, dame otra, dame otra. Sí llego a ese piso, sí llego a ese piso. Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, dame, 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 dame. Bien, 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 bien. Dame más, dame más, dame más. Sí llego, sí llego, sí llegué, sí llegué. Perfecto. Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí. Perfecto, me meto aquí, me meto aquí. Ay, me encerré con más shulkers. No. Uno menos. Tuviste un déjà vu. Perfecto, ahora me curo. Uf. Pociones. Perfecto. Shulker y shulker, perfecto. Bien, 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 bien. Poción para arriba, poción para abajo. Bien, acá había otro shulker, ¿no? No, listo, y aquí ya llego al barco fijo, ¿eh? Aquí llego al barco fijo. Aquí ya llego a las elitras, perdón. Quitamos esto. Y entré. Hey, what's up, man? Perfecto, elitras. Bien. Ahorita hacemos una shulker, miren pe... ¡Ojo! Nada mal, nada mal, nada mal. Full diamante, pa. Dos diamantes, perfecto. Oro y vamos a hacer una shulker, chicos. Vamos a hacer una shulker y vamos a explorar toda la End City para ver qué encontramos. Pueden ver cosas buenas. Vamos a hacer unos cofres. Un cofre nada más, yo creo, ¿eh? Hago un cofre y una shulker. Ok, me pongo las elitras, ¿no? Por si las dudas, no voy a hacer la de malas. Cabeza de dragón, bien. Vámonos. Creo que aquí es en donde están los cofres, ¿eh? Me quito esto, me las pongo. Bien. Creo que aquí es en donde hay... sí, loot, perfecto, perfecto. Loot, loot, loot. Loot del bueno, loot del sabroso. Una pala que me llevo, una pechera que me llevo. Esmeraldas, todo esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Bien, vámonos. A la siguiente sala con loot. ¿Cuál es la que tiene loot, chicos? Esta de acá tiene loot, creo, ¿no? Siempre me confundo cuál es. Ya es el día 25, es el día 24. Apenas acaba de ser el día 24. Y estamos en el Nether. Maldito seas. Este tampoco tiene loot. Sí, este sí tiene loot. Este sí tiene loot. Y full diamante no me hace ni cosquillitas, ¿eh? Muere, 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 muere. Muere, muere. No, no te guardes, no te guardes, no te guardes. No te guardes, maldito gay. Uno menos. Muérete, bien. Y la otra. Hija de su madre. Perfecto, 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 perfecto. Chance y los pantalones de protección 4 cura. Ah, pero no me puedo quitar los pantalones, claro. Claro, claro, olvídenlo. Ok, vamos a otra sala con loot. Ouch. Creo que esta tiene loot, ¿no? A ver. Sí, sí, creo que esta no la he visto, ¿eh? No sé, a ver, vamos a ver. Tampoco es como que tenga algo súper extraordinario. Ok, vamos para esta. Y creo que es la última que tiene loot, ¿eh? No, no tiene nada. Sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Perfecto, perfecto. Por acá, de ladito, de ladito, de ladito. Bien, lo abrimos. ¡Ojo, ojo al piojo! ¿Por qué todos los pantalones tienen maldición de ligamiento? ¡Qué asco!
Asómate, 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 no te escondas, asómate, asómate. Me choca cuando se tepean. Lo bueno es que no hacen tanto daño. Imagínate que un día metan que los shulkers hagan más daño. Uy, va a ser muy difícil. A ver, ¿qué tienes? Ah, esa es la que acabo de ver, qué tonto soy. Me voy, me piro. Ahí se ven. Me saludan a... ¡Ah! Me saludan a Dumbledore. Me voy, me voy, me voy, me voy. Y aquí, miren, ahí está el portal. Me voy, me piro, me piro, me piro. ¿Cuántas shulkers traigo? 3, me falta una más. Una más. ¿Qué? ¿Por qué me están pegando tan...? ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, 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 Valedor. Espérate, 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 espérate. ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Ya, ya exploré este. Espérate, espérate, ya sé qué es lo que voy a hacer. Súbeme, súbeme, súbeme. Esta ya lo vi. Sí, me voy a llevar el Ender Chest. Día 25, chicos, apenas pasamos al día 25. Por supuesto que sí. Me voy a traer esto, perfecto. Y me lanzo la poción. Me pongo otra poción, me quito esto, me pongo las elitras y nos vamos. Para allá. Ah, a ver, si entro a la primera, neta que no sé qué va a hacer conmigo, que soy tan pro, A ver... Es que soy tan pro. Soy todo un capo, ¿en serio? What the fuck? Soy todo un pro de verdad, Soy todo un pro de verdad. No sé, no sé por qué no me han contratado para representar de verdad ahí a los pros del mundo. Chicos, día 25 y matamos al dragón. ¿Qué pro el Vanishet? Obviamente el Vanishet es repro, gente. Vámonos. ¡Ah! En casita, gente, por fin. Por fin. Por cierto, somos full diamante. Muchísimas gracias por haber estado aquí, chicos. Matamos al dragón. Tenemos nuestra isla de... Tengo un chingo de lag, ya sé por qué. A los 2 o 3 suscriptores, a por esos vitazos, a todos los seguidores, a todos los que estuvieron aquí, chicos, se los agradezco de todo corazón, de verdad, los amo. ¿Vieron? Soy así de random como tu papá.